Semana de nieblas en el Bajo Aragón. Nos encontramos junto al castillo de Valderrobres. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como pueden apreciar, todavía seguimos con estos últimos coletazos que la niebla nos ha dejado en todo el Bajo Aragón histórico, pero esta niebla tiene ya las horas contadas. Ya estamos notando el cierzo que procedente del noroeste está entrando y va a ir barriendo esta niebla de prácticamente todo el Bajo Aragón histórico. Digo prácticamente porque zonas de las cuencas mineras, incluso del Alto Matarraña o del Maestrazgo, no han notado esa niebla y han seguido con un veranillo pues bastante, la verdad, que inusual para esta época del año. Pero volvamos al mundo de las nieblas. Tienen, como digo, las horas contadas y esperamos que arrecie, tampoco con rachas que pueden ir más allá de los 20 o 30 kilómetros por hora, pero sí que notaremos esa entrada de vientos del norte y se nos quedarán los cielos completamente despejados. Puntualmente pueden persistir esas nieblas en zonas de Caspe, de Azaila, de Híjar, es decir, bajo Martín, bajo Aragón Caspe, pero en el resto del territorio lucirá el sol, así que olvídense de los paraguas, saquen las gafas de sol y, como es costumbre, terminaremos recordando que otoño sereno, invierno ventoso. Esperemos que este invierno no nos venga con demasiado viento. Que pasen un feliz fin de semana.